rostro de cobre, siempre escoges el peor momento para rezar. ¿Y Carranza? ¿Dónde está? Ah, mira quién está aquí. La viuda negra. Por fin eres nuestro, Johnny. ¿Recuerdas el cuento de la tira de cuero en torno a la cabeza del sol y del cráneo que rechina? Sí. No querrás ser tú el que haga esta experiencia, ¿verdad, Johnny? Ahora nos dirás dónde está el otro gringo. ¿Eres tú, Carranza? Vamos. He oído hablar mucho de ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen? Todo el mundo dice que eres muy valiente. ¿Habéis oído al gringo? Y también dicen que eres leal. ¡Ah, qué bueno! ¿Te parece el momento de escuchar estas tonterías? Mujer, ¡cállate! Continúa, amigo. Dicen que... basta. ¿Para qué voy a seguir? ¡Habla, gringo! ¡Habla! Dicen que te dejas dominar por una mujer. ¡Imbécil! ¿No comprendes que está intentando todo para no hablar? ¿Lo ves como tienen razón? Tal como te trata, se diría que es ella el jefe de la banda. Ten cuidado. Solo quiere enfrentarnos a uno contra otro. Te crees muy listo, ¿verdad? Ojo, gringo. O dices dónde está el oro, o hago caso a María. ¿No quieres saber qué más dicen de ti? Dicen que das asco. ¡No! ¡No disparéis! ¡Vamos, Diego! ¡Dale una lección! ¡Que se detengan! ¡Le matarán y nos quedaremos sin saber nada! Y habéis dejado hecho un guiñapo. ¿Qué va? ¿Qué tal, gringo? Agua, agua, agua. ¿Habéis oído, muchachos? ¡Dadle agua, mucha agua! Quietos, ¿qué vais a hacer? No te preocupes, María. El otro gringo no irá lejos. Palabra. Vamos, adelante. Vamos, muchachos, busquemos al otro.